Hola a todos, soy Infolance, bienvenidos a un tutorial de Unity. Vamos a dedicar una serie de vídeos para enseñaros las novedades que posee la versión 3.5. Concretamente, esta que utilizo sería la versión 3.5.5F3. Y vamos a ver, como os digo, el sistema de partículas Shuriken. Vamos a generar, como estáis viendo, una nube de polvo y vamos a revisar casi todas las opciones, no todas, simplemente os voy indicando qué es lo que voy colocando para lograrlas. Voy por tanto a eliminar esto y vamos a hacer otra de nuevo. Bien, para crear un sistema de partículas, en eso no cambian anteriores versiones, tendríamos que ir a menú Game Object, Create Other y Particle Systems. Vamos a colocarlo más o menos. Vamos a hacer un zoom y la traemos un poco porque está alejada a la vista nuestra. Siempre partimos con unas partículas determinadas, como estáis viendo. Vamos a hacer así. Y os voy indicando, como os dije, algunas opciones. Veis que por aquí, por el inspector, aparecen todas esas opciones completas. Repito que sale con unas partículas determinadas a una serie de propiedades, y veis como por aquí aparecen una serie de persianas, etiquetas o como queráis llamarle. Vamos a ir configurando por tanto este sistema. Pasamos por una serie de parámetros generales, como es la duración, el looping. Más que deciros en qué consiste cada una de las opciones, repito, vamos a ir viéndolas y vais colocando vosotros estas opciones o las que queráis. Partimos por tanto con Start Life 10. Vamos a Start Speed de 15, o sea la velocidad de las partículas de salida, y el número de partículas que salen, de acuerdo, del emisor. Tendríamos que el tamaño de salida, start size, sería de 100, ¿vale? Con lo cual ya logramos una nube de polvo que vamos a ir configurando en cuanto a la rotación de las partículas y demás. Tendríamos una rotación de 20, vamos a colocar 20 aquí. Tendríamos un inherent velocity de 10, que sería más o menos la velocidad de las partículas. Nos vamos a la pestaña emisión, que veis que está activa. Las pestañas se pueden activar o desactivar. La pestaña emisión, tenemos que el rate, o sea el número de partículas emitidas por segundo, si acercáis el ratón veis que aparece por tiempo o por distancia, veis que aparece un tooltip. El rate vamos a configurarlo en 50 y luego, de acuerdo a nuestras necesidades, vamos viendo. Vamos a configurar el shape, o sea la forma de esas partículas. Veis que también está activo. Si pulsáis en la persiana se despliegan los parámetros. Podremos configurar o cono, semisfera, una caja. Veis que cambia, vale, en cuanto a para nuestro, vamos a configurar cono. Y veis que al cambiar la forma, luego se pueden evidentemente cambiar esas propiedades. Vamos a configurar entonces un radio de, veis que lo que os digo cambia. Podemos configurar el ángulo y el radio, ¿vale? O sea lo que ocuparían esas partículas en nuestro terreno.
estáis viendo. Bueno, vamos a, luego si eso lo cambiamos, vamos a hacerlo un poco más. Vale, el radio menor. Vamos a configurar una fuerza determinada sobre esa nube de partículas, que sería pues la opción, vamos a ver, force over lifetime. Vale, aquí configuramos una determinada fuerza. Vamos a configurar en la I menos 2 y veis cómo se inclina, ¿vale?, hacia un lado. Hemos configurado una fuerza determinada, ¿vale? Y en la Z vamos a indicarle un 2, 2 positivos. Vamos a nos iríamos ahora a color by speed, o sea, vamos a configurar simplemente un color, ¿vale?, del sistema de partículas. Y se puede configurar de acuerdo al lifetime, o sea, el tiempo de vida de esas partículas, o de acuerdo a su velocidad. Vamos a activar la presión a color by speed y vamos a veis que aparece la opción color y veis que aquí aparece o un gradiente o algo aleatorio entre dos gradientes. Vamos a añadir simplemente un degradado, gradiente sea, bueno, degradado. Pulsamos, aparece esta ventanita de aquí. Esto evidentemente funciona como los sistemas de degradado que podemos encontrar en Flash. Además, simplemente si pulsamos aquí, vale, añadimos un color más, vale, la flechita que podemos activarla para ir configurando el color. Vamos a pulsar y vamos a configurar, no sé exactamente bien, se configurar yo que sé, por aquí, y luego evidentemente luego va a cambiar de acuerdo. Si pulso en esta otra flechita, vuelvo a activar, vamos a configurarlo por aquí, y luego se puede cambiar, se puede añadir más, como os digo, vale. Si pulso ahí, clip, añado otro color más al degradado y o arrastro fuera y lo quito, ¿sí?, simplemente. Y configuramos un rango de ese color, en realidad es un rango de velocidades, para que se cambie el color. Sería de 0 a 30. Vamos a la persiana render, de aquí abajo, ¿vale? Pulsamos para que se desplieguen las opciones de esa persiana. Aquí nos encontramos con opciones como el modo renderización, el material, algo esencial, que arroje o reciba sombras. Vamos a configurar el render mode en vertical billboard y vamos a asignar un material. Pulsamos ahí en esa opción de ahí y nos vamos a asignar el dux material, doble clic, y estáis viendo cómo ya con este material asignado toma un aspecto de nube de polvo o tormenta de arena, o como queráis llamar. Vamos a pulsar aquí en el color de nuevo y ir probando sobre todo estos colores, vale, para que tenga el aspecto que queráis, aspecto que queréis darle. Vamos a cambiar algo el ángulo del cono que habíamos definido como antes y el radio para que cubra una zona más de terreno. Y ahora vamos a ver la opción size over lifetime, o sea, el tamaño sobre el tiempo de vida, ¿vale? Pulsamos, volvemos a pulsar la persona y veis que aparece simplemente size y aparece por aquí una zona de gráfico. Pulsamos y aquí abajo, ¿vale?, aparece una curva donde podemos definir, ¿vale?, el tamaño de las partículas. De acuerdo a esa curva, vamos a pulsar y la llevamos un poco hacia abajo. Si queréis, bueno, podéis definir en curvas también un tamaño inicial y otro final. Veis que voy a exagerar un poco y veis cómo, ¿vale?, estamos cambiando ese tamaño,
vamos a dejarlo. Incluso podéis modificar el tipo de nodo, el tipo de vértice que estéis añadiendo. Si hacéis doble clic, también añadís otro punto clave más, otro nodo, que estaría definido por un tipo de vértice determinado. Si pulsamos, hacemos clic, por ejemplo, aquí, botón derecho, veis que podéis definir, ¿vale?, el tipo de vértice, ¿de acuerdo? Para definir pues un tamaño más o menos, ¿vale? Puedo arrastrar el cono incluso. Vamos a definir, por ejemplo, un tipo de curva así. Pues, ¿vale? Estamos cambiando más o menos así. ¿Vale? Podemos definir el tipo de curva de un vértice a otro, cambiando el, como os digo, el vértice. Y ya para terminar el tutorial de hoy, vamos a definir una rotación sobre el tiempo de vida de las partículas tipo tornado. Entonces vamos a ir a la opción rotation over aquí, rotation over lifetime, y veis que aparece una velocidad, ¿vale? Lo hemos activado y veis más o menos la diferencia. Va, ¿vale?, con una rotación de 45 desde que las partículas nacen, porque aquí no hay un rango. Y también, complementario a la anterior opción, podemos definir una rotación por velocidad. Activamos y vais viendo ya cómo, ¿vale?, se hace más notorio el tipo ciclón, de llamarle. Vamos a pulsar y vemos las opciones. Bueno, aparece una, aquí sí podemos definir un rango, ¿vale? Una velocidad, perdón, un ángulo de 45 y un speed rango que vamos a definir de 0 a 30, ¿vale? Y así tenemos definido más o menos una tormenta arena, tipo, no sé, huracán, ciclón, o como queráis llamarle. Vale, esto es todo en cuanto a este video tutorial. En el siguiente seguiremos viendo opciones de el sistema de partículas nuevo en la versión 3.5 denominado Shuriken. Bien, esto es todo, un saludo y hasta el siguiente video tutorial.